Vale. Quedan un montón de estos, en verdad, eh. Relaja. ¿Adiós? Debemos encomendarnos a la Orden. No lucha por la verdad, sino por el poder verdadero. Profanas el propio sentido de la vida. No, no, no. El poder es poder. Los grandes aún serán más grandes. Ya lo verás. Vestigio del fuerte al norte de Gloucester. Gloucester lo tengo. Vale, oficialmente creo que tengo a todos los que. Hampshire. ¡Coño! ¡Gracias! ¿Qué tal, Septi? Hampshire. Ham, 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 ham. ¿Dónde está Ham? Hampshire. Vale, este. No puedo ir a por este. Muchas gracias por esa suscribizao. Y por Chester, que va a estar lo mismo, ¿no? No puedo ir a por... Nah, no te preocupes. Ya, yo por eso me pasé a Kick. Solo que lo que te he dicho antes. ¿Dónde coño está por Chester? No sé dónde está Porcher. Pero bueno, yo qué sé. ¡Ojo! ¿Cómo estamos? Pues... pues bien, bien. No me puedo quejar, la verdad. No me puedo quejar. Sí, tengo el 100% de todos los Assassin's Creed y el Valhalla fue mi espinita
porque cuando lo intenté hacer en su momento se me bugueó porque fue de salida. Hemos jugado desde el anterior al Origins, todos de salida. Jugamos al Origins, Odyssey y Valhalla de salida, pero el Valhalla se me fue a la mierda. Entonces le... ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, ya te digo. Tengo unas ganas de quitarme en medio... esto y pirarme a la otra plataforma. Ay, 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 qué nervioso me pongo por los anuncios a veces. Ay, 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 ay. Es que es infumable, ¿eh? Porque es... literalmente parece una plataforma de pago esto. O pagas o no puedes ver. Vale. Vamos a hacer la misión de Valka. Que supongo será volver al Valhalla. Hostia, Septimel, ¿te has enterado del nuevo juego de la Primera Guerra Mundial? ¿Lo has visto? Un multijugador de los que hicieron ya varios juegos multijugador de las guerras mundiales. Bueno, no es nuevo, pero ahora está en Game Pass. Que es un detallazo, porque lo puedes jugar por 10 euritos. Sí, es el... espérate, te digo cuál es en un momento. Por si te interesa. Es que han puesto en Game Pass... el Isonzo. Eso, la parte italiana. Que esta gente es... lo ha hecho... Black Milk. Que son los mismos que hicieron Verdun y Tannenberg. Pues hicieron uno con el frente italiano, que es Isonzo, y está en Game Pass.
que lo vi y me acordé de ti, tío. Dije, en cuanto lo pille, se lo comento. Que fijo que le interesa. O mínimo, le va a dar el... la picazón de... ¡Uy! ¿Sabes? Que por cierto, gente, lo más probable es que... viendo según qué cositas, depende de cuándo abra el servidor y tal, a lo mejor no nos llegamos a meter. ¿Vas a jugar al Mirage después? El Mirage ya me lo pasé. De salida. Como te he dicho, este... el Valhalla fue mi espinita, porque cuando salió rotísimo y se me bugueó muchas misiones. Entonces nunca llegué a completarlo al 100% como el resto. Mirage salió bastante bien. Entonces el día de salida lo jugamos, nos lo pasamos en unos días y tiramos para adelante. Le puedo dar una vuelta, eso sí. Le podemos dar una vuelta y rejugarlo ya con todo ya macerado, ¿sabes? ¿Cuántas horas? No es un juego largo el Mirage, ¿eh? El Mirage... A ver... Cada vídeo 20 minutos... 20... Va a hacer un cálculo. Va a hacer un pequeño cálculo, ¿vale? ¿Y eso que has tenido que dejarlo? Calculadora. Ha salido 52 vídeos dividido entre 3 vídeos cada hora, 17 horas más o menos. A ver, hay críticas negativas porque te lo vendieron como el reinicio de la saga, como que va a volver a lo clásico. Y lo que hicieron fue un combate cuerpo a cuerpo muy aburrido y un sigilo que, si bien está bastante chachi, está bastante bien logrado, metieron un montón de habilidades súper fantásticas, ¿sabes? Qué putada con lo de Lelite, tío. Porque me lo vendía súper bien. Yo quiero jugar a algo online, pero no tengo con quién y me abruma mucho, tío. Ten, esto indica que hay menos miembros de la Orden. Ah, bien. Espero que no te diese muchos problemas. Como muestra de mi gratitud, quiero darte esto. Puedes conseguir más medallones. Tengo que irme. Ve en paz. Esta comienza hace mucho tiempo, en un oasis muy lejano. Es que me apetece algo bélico, tío. Me apetece. ¿Sabes lo que me apetece? Rol bélico.
pero muy fuerte, me apetece. Sé mis ojos. A ver. Yo era de la parte de la comunidad que estuvo hiper pesado con... con querer un Assassin's Creed en la época feudal japonesa, con lo cual yo estoy encantado. Yo no soy un buen ejemplo. ¿Qué digo? Pues que cuando lo vi, aplaudí con las orejas. Es que yo me crié con Assassin's Creed. ¿Sabes? Yo me crié con Assassin's Creed, así que... mi opinión es un poco... es un poco jajas, ¿sabes? Yo jugué al 1 siendo un niño, al 2 siendo un niño, al 3 me lo pasé porque me lo regalaron. Los Chronicles me lo pasé en casa de un amigo. El Unity Syndicate y Revelation y Brotherhood y demás me los fui comprando a lo largo de los años. El Rogue me lo compré un poco a regañadientes porque todo el mundo me dijeron que era tremendo mierdón, pero me lo pasé relativamente bien. El Origins de salida, el Odyssey de salida, Valhalla de salida, Mirage de salida y el Shadow me lo pillaré de salida. ¿Sabes? Su panadería ya está terminada tarde. Nuestros banquetes lo agradecerán. Eivor, eres muy amable. Espero poder recompensártelo algún día. No es necesario. Aquí estás entre amigos. No, de hecho, mi canal necesario. Durante mucho tiempo pero no fue un canal exclusivo de Assassin's Creed. Cuando alguien se muestra amable en estos tiempos... subiendo tutoriales, subiendo curiosidades... un mercader de cereales se ha establecido río abajo. Quiero traer media docena de bolsas, pero necesito que alguien me ayude.